Desde Líbar Torres a la Cámara de Representantes, marque 102, Partido Liberal. Con alma humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso es Etelíbar Torres en nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Y el ministro del Interior designó como gobernador ad hoc a la secretaria de Gobierno Departamental, Mercedes Rincón, para el proceso electoral de este próximo 11 de marzo. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, designó como gobernadora ad hoc para el departamento de Arauca a la secretaria de Gobierno Departamental, Mercedes Rincón Espinel. Es una responsabilidad muy grande como mujer para cubrir todo lo que tiene que ver con el debate electoral en el departamento de Arauca. Agradezco al señor gobernador la confianza que ha depositado para que, sin duda, este debate electoral, estamos invitando a toda la gente del departamento a salir a hacer uso del voto. Pues de esta manera contribuiremos a que Arauca pueda demostrar que estamos en capacidad de liderar los procesos de elección popular y las garantías para todos los partidos políticos. Por eso, en el día de hoy hemos hecho un comité de consejo electoral acompañado por el ministro del Interior, donde tuvieron presencia todos los jefes de los partidos políticos y plasmaron sus diferentes inquietudes, y la fuerza pública ha manifestado garantías para el proceso electoral este 11 de marzo en el departamento de Arauca. Para el gobierno nacional y departamental, le preocupa a los grupos al margen de la ley que delinquen en Arauca. Ha habido muchas preocupaciones en lo que tiene que ver, para nadie es desconocido, la gran influencia que tienen los grupos al margen de la ley y lo que ha pasado en los últimos días con las disidencias de la FARC, que no lo solo lo dice el gobierno departamental, sino que hay una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo. Por eso, pues, hemos trabajado de acuerdo a las indicaciones que nos ha dado el señor ministro del Interior en cabeza de la Presidencia de la República para todo el debate electoral en el país y en el departamento de Arauca. La última amenaza que se conoció fue lo que le ocurrió al candidato del Partido Liberal en el área rural de Fortul. Bueno, en los últimos días hemos conocido lo que aconteció con el representante Nerio Rincón y las diferentes inquietudes que se han manifestado. Hoy ante la Fiscalía ha manifestado, o le hemos solicitado al señor fiscal, al jefe de Fiscalías, y ha manifestado que tendrá en los 7 municipios un fiscal para cada uno de estos municipios, donde la gente podrá allí también hacer las denuncias de lo que tiene que ver con la compra de votos o lo que tiene que ver con infracciones a lo que tiene que ver con las elecciones. Entonces consideramos que ya se están abriendo las investigaciones por parte de la Fiscalía y nosotros como departamento oficiaremos a la UNP, como ha manifestado el ministro, para que se refuercen las garantías a cada uno de los candidatos que están para este 11 de marzo. La línea de Uriel y la MOE podrán denunciar cualquier irregularidad en el proceso electoral. Nosotros vamos a tener la línea de Uriel estabilitada a nivel nacional, tenemos la MOE también, vamos a hacerlo conocer a los medios de comunicación y por supuesto vamos a tener un puesto unificado en la estación, en el comando de policía, donde va a estar articulado con los 7 secretarios de gobierno en las estaciones de policía de cada uno de los municipios, para que todas las autoridades que hacemos parte del Comité de Seguimiento Electoral podamos resolver en tiempo real las solicitudes que tiene la comunidad. El municipio de Cravo Norte tiene una solicitud de traslado de una mesa de votación. Tenemos una solicitud por parte de Cravo Norte, pero en este momento no se nos ha oficiado por parte del Comité de Seguimiento Municipal. Ustedes saben que son los alcaldes los que tienen el territorio, los autónomos de tomar estas decisiones, y nosotros lo que hacemos es trasladar al Ministerio del Interior la aprobación de los municipios cuando piden la solicitud o cambio de mesas de algún sector. En el departamento de Arauca existen las garantías para el proceso electoral. A los jurados del área rural tendrán el transporte para su desplazamiento.